Bueno, gaurkoan ustelkeriari buruz hitz egingo dugu, hain zuzen ere Alderdi Popularraren ustelkeriari buruz. Vamos a hablar de ese partido que utiliza los recursos públicos para salvar a bancos llenos de chorizos. Vamos a hablar de ese partido que beneficia fiscalmente a los más ricos, a ese partido que derrocha el dinero de todos para empobrecer a decenas de miles de personas, a ese partido que ha traído la pobreza y la miseria a este país. Horri guztiari, PPek barnean duen ustelkeria gehitu behar zaio. Aste honetan bertan, 51 pertsona atxilotu dituzte. Baina hau ez da gainera PPren azken kasua baino. Goratu behar dugu, hor daude Caja Madrideko txartelak edo Barcenasen paperak. Todo ello sin olvidar el caso Gürtel, un caso en el cual hay 187 imputados, 74 de ellos políticos, a los que se les acusa de blanqueo, fraude fiscal, cohecho y tráfico de influencias. Solo en esta última operación se calcula que se ha tirado 250 millones de euros. De estos 250 millones es más de la mitad del presupuesto de las Juntas Generales en todo un año. Esto, ¿quién es por tanto el PP para hablar de fraude cuando ellos están saqueando las arcas públicas? Ante este panorama nos parece una vergüenza que mientras su partido, el PP, es el responsable de un robo masivo y continuado en la sociedad, el señor Maroto se permita de acusar a los sectores más desfavorecidos de fraude. PPek habían jarri duen kampaina xenofoa eta racista helburu argia dauka. Alderdi Popularreko korruptzioa ustelkeria tapatzea, atentzioa desbideratzea eta lurraldeko sektore herrikoien arteko liskarra sortzea. Ustelkeria gainera PP barnean dago, Gasteiz eta Araba ere ez daude urruti. Goratu behar dugu Gasteizen bertan San Antonio Alokairuko kasuak. Está pringado el Partido Popular hasta las cachas en asuntos de corrupción, fraude y clientelismo. Y Gasteiz y Araba no se libran. No tenemos que irnos muy lejos para encontrar ejemplos en este sentido. Tenemos el ejemplo del alquiler de los locales de San Antonio y todavía no sabemos, por ejemplo, esta sede del Partido Popular, con qué dinero se ha pagado, pero sí sabemos que, por ejemplo, la sede de Bilbao tiene una carpeta con su nombre y todo apunta a que se pagó con dinero de la Caja B. Todo ello sin olvidar dudas que han generado, por ejemplo, el pago en efectivo del chalet del diputado Javier de Andrés. Y por tanto, entendemos que el PP quiere ocultar sus vergüenzas utilizando a ciertos colectivos como chivos expiatorios. Pero los jetas, señor Maroto, están en su partido, en el Partido Popular. Ante todo ello, y viendo la que está cayendo, y viendo esta campaña, esta cruzada del Partido Popular alimentando las actitudes racistas, hasta que esta campaña y esta cruzada escampe, nuestra responsabilidad, la nuestra de todos los partidos políticos, es aislar al Partido Popular y al señor Maroto. Y por tanto, esta es la actitud que vamos a mantener, crear un cordón sanitario en torno al Partido Popular y esperemos que el resto de fuerzas también se sumen a este aislamiento.